Bueno, ¿Vos? entonces vamos a hacer un resumen. Nos contaste Okay. que empezaste estudiando administración de empresas, pero después ya te volcaste a lo que era tu pasión, que era el arte, y ahí no te escuchamos más. Ah, okay. Bueno, el arte. Empecé a estudiar por mi cuenta con profesores particulares y después Sí. estudié en la Escuela de Bellas Artes, que era la Cristóbal Rojas en su momento. Ajá. Solo que era una época donde, digamos, lo que era el realismo no era algo que no estaba muy tomado en cuenta. Eran los Ajá. años 70, donde sí había realismo, pero no es como ahora. Ahora es una maravilla. Y creo que uno de mis grandes sueños era ver esa transformación en el arte que ya se está viendo. Ya veo a muchos artistas jóvenes como tú y como muchos más que están realmente detrás del realismo. Y yo siempre decía, ¿cómo es posible que se pierda la belleza de ese oficio, ¿no? Porque, claro, yo no denigro de ninguna corriente. Yo pienso que cada quien hace lo que siente, pero era demasiado que el realismo lo hubieran puesto tan a un lado, ¿no? Y me Claro. molestaba mucho cuando me decían, no, es que eso ya no se usa. Yo decía, pero por favor, el arte no es una cuestión de moda. El arte no es moda. Okay, además que para mí en el arte el oficio es importante, que la persona sepa dibujar, que la persona Claro. estudie, que la persona se prepare. Luego, cada quien toma su rumbo, indiscutiblemente, pero yo no considero que un artista, que sea artista, que merezca ese nombre, por ejemplo, no sepa dibujar. O sea, eso para Claro. mí es absurdo, es una cosa que no tiene sentido. Entonces, en esa época había mucho facilismo, como que todo el mundo se sentía Claro. artista, y no, no puede ser. Y bueno, empecé a estudiar, empecé a prepararme. Yo pienso que un talento sin estudio también está desperdiciado. O sea, Por supuesto. absolutamente. El talento se cultiva. Si Dios nos ha dado la suerte de tener ciertas facilidades, pues no basta, no basta. Hay que estudiar, hay que prepararse. Yo Claro. siempre, yo sigo estudiando. Yo siempre digo, esto no termina nunca. Claro. Digamos, todo evoluciona, hay cambios, nuestra vida cambia, también nuestra forma de ver las cosas y nosotros somos parte del arte que producimos y el arte es parte de nosotros, así que sigue en evolución constante. Sí, el otro día lo estaba escuchando a Eloy Morales, con el que tuve la suerte de hablar también en las charlas. Sí, ya lo escuché, Y él bella decía persona. que sí, y él decía que todo lo que uno produce es siempre una suerte como de gran autorretrato, que me pareció muy linda la idea. Ajá. Y está muy bueno porque, conjugándolo con lo que vos decís, si nosotros siempre vamos cambiando, también va a cambiar nuestra necesidad expresiva, el lenguaje, incluso la técnica, la temática, ¿no? Por supuesto. Fíjate que cómo ha cambiado el arte, el mismo arte figurativo. Nosotros somos parte del mundo que nos rodea. Fíjate que cuando empieza digamos, la parte tecnológica a ser siempre más perfecta, cuando empiezan la televisión de alta resolución, las cámaras de alta resolución. Fíjate cómo va evolucionando, hasta el mismo hiperrealismo se vuelve un hiperrealismo fotográfico, ¿no? Porque el artista empieza a tener un recurso en sus manos que antes no tenía, Claro. que esa fotografía tan perfecta que tú puedes ver hasta el último poro de una piel. Eso no Sí. existía antes, no se pintaba de esa manera. Por eso te Sí. digo, la evolución de un artista tiene que ver mucho con su entorno, con lo que hace, y la tecnología hoy día es fundamental, ¿no? Nos ayuda muchísimo. Y también hace que digamos, se vean las cosas de otra manera, ¿no? Porque cuando era joven, como ustedes, no teníamos esos recursos, no los teníamos. Claro. Inclusive, para tú poder saber de artistas, tenías que ir a la librería y comprarte un montón de libros, pero un montón, que a veces ni siquiera se conseguían. Y ahora no, ahora tú te metes en internet y consigues a quien quiera. O sea, qué maravilla. En eso de Sí. verdad me quito el sombrero frente a la tecnología.
Fíjate que, por ejemplo, Bouguereau, que es uno de los artistas que para mí son uno, qué sé yo, uno de los pilastros, uno de los artistas que más me gusta de finales de 800, principio de 900, cuando yo lo descubrí, no había forma de conseguir material de él en ninguna parte, ni en Claro. internet, ni en libros. Vine a conseguir un libro de él en una librería francesa que ya no existe, que lo trajo a propósito porque yo se lo pedí con mucha insistencia, ¿no? En vez ahora consigues de todo. Y eso Tengo es una una maravilla. pregunta con respecto a lo que estás diciendo, porque es una duda personal que tengo. ¿Crees que antes que todo costaba más de conseguir, también se valoraba más? Porque ahora es como que hay mucho acceso, pero somos muy indiferentes. Digamos, el bombardeo es tan grande, es como que vemos mucho, pero lo vemos muy rápido. Bueno, eso puede pasar, mira, Alejandro, pero yo no estoy tan segura de eso, porque yo pienso siempre que todo depende del interés personal de cada quien. Yo siento que hay gente que sí, que hace como tú, todo lo ve tan rápido, no lo valora, pero el que está realmente interesado en esto, en esta carrera, más bien tiene tantas herramientas, muchas más herramientas para poder aprender. Yo veo que, no sé, mis alumnos también ven muchos videos por internet y se interesan en lo que hacen Claro. otros artistas y a veces vienen con dudas y me dicen, mire, este artista hace esto, se puede hacer. Y entonces yo pienso que depende mucho del interés de cada quien, Alejandro. Claro. En el mundo siempre va a haber gente o sea, los que se quedan rezagados y los que siguen adelante y empiezan a escribir la historia, a hacer la historia. Porque yo siempre digo que hay el que hace historia, el que escribe la historia y el que la lee. Nosotros tenemos que ser los que hacemos historia. Que otro la escriba y los indolentes, los que son más flojitos, pues eso la leerán solamente. Pero nosotros estamos destinados a hacer historia. Así que depende mucho del interés y de la capacidad de cada quien. Yo siempre pienso que mientras más herramientas tengas, mejor. Sí, espectacular. Patricia, y entonces, ¿cómo fue que te fuiste abriendo camino en este escenario que nos contás? Una Caracas donde el arte figurativo no era muy bien visto, donde no había mucho Okay, acceso bueno. a... Me rechazaron en muchísimos concursos y claro, yo era muy joven y yo decía, no puede ser. Inclusive en una oportunidad ni siquiera abrieron la obra, ni siquiera la abrieron. Yo la mandé embalada y debe ser que vieron el nombre y no la desembalaron siquiera. Eran años No. de grandes decepciones. Hasta que me puse a pensar, digo, está bien. Ok, no es época donde tenga que participar a concursos. Entonces me voy a abrir camino yo sola. Yo siempre tuve mucha gente a la que le gustaba lo que yo hacía, indiscutiblemente. Entonces cuando me sentí preparada, segura de poder dar clases, empecé a dar clases. Hubo una época donde ensayé mucho, analicé mucho, preparé mi propio esquema de clases, mi programa. Okay, no empecé a dar clases así hace porque más o menos pinto bien, voy a dar clases, no. Ahí Ya me vemos cómo puse. capitalizaste tu formación en administración de empresas. Indiscutiblemente, ves cómo todo viene, Claro. ¿no? El agua viene al molino. ¿Por qué? Porque digo, siempre hay esa mente un poco matemática que te dice, organízate. Organízate, administra tu conocimiento. Entonces Sí. empecé a preparar un programa que me pareció factible. Porque una cosa es cierta, hay muchos artistas fantásticos, pero que no tienen la capacidad de transmitir lo que saben. Sí. Porque enseñar tú lo sabes, tú también estás dando clase. Enseñar no es tan sencillo, porque tú no puedes dar por descontado absolutamente nada. El Claro. alumno necesita respuestas, ¿ok? Y no, Sí. el hecho que tú sepas hacer algo no significa que él lo entienda inmediatamente. Entonces, preparé un programa, empecé a dar clases y conseguí este local donde ahora doy clases. Imagínate, yo lo tengo desde el año 88, imagínate Sí. cuántos años, ¿no? Wow. Entonces, empecé a dar clases ahí en el 88 y empecé a exponer mi obra. Pues empecé a exponerla, yo tenía la facilidad de tener esa vitrina al público
Y entonces, claro, con la vitrina al público empezaron otros galeristas a interesarse por mi obra. Y bueno, creo que se interesaron cuando mi obra estuvo madura, porque yo siempre digo que no basta que sepas pintar bien. Tu obra debe ser madura, como diríamos, ya lista, debes de tener digamos, no es el tema, el estilo. Porque el tema es el tema. O sea, yo puedo pintar una mujer con paños y tú puedes pintar una mujer con paños. Pero se tiene que ver que uno es tuyo y uno es mío. Y ahí está, encontrar ese punto donde el público reconozca, sin ni siquiera leer la firma que es tuyo, necesita un tiempo de maduración, necesita encontrar el camino. Y bueno, empezaron varios galeristas a interesarse y luego empezaron a través de esos galeristas otros que estaban en el exterior. Y así fue abriéndome camino poco a poco. Y ahora, bueno, gracias a Dios, bueno, son 30 años, Alejandro, no se dicen fácil, ¿no? Pero han pasado 30 años de trabajo intenso, donde nunca digo que yo he llegado a ninguna parte. Yo siempre digo, el día que tú has llegado a alguna parte estás muerto, porque mientras estás vivo tienes la oportunidad de seguir experimentando, probando. Claro, técnicamente quizás has llegado a un nivel, ¿verdad? Pero la evolución no es solamente técnica. La evolución está en el tema de tu obra, en lo que tú transmites, en lo que quieres decir. Esa es la verdadera evolución cuando ya dominas, digamos, la técnica. Entonces, bueno, ahora sí, afortunadamente tengo gente afuera que interesada en mi obra. Bueno, este año ha sido un año muy escuálido, muy pobrecito, donde no se ha trabajado casi nada, pero bueno, hay proyectos para el futuro. Por supuesto. He Entonces, participado en muchas. ¿Ah? Cuéntame, cuéntame. no, ¿a qué edad sentiste que empezaste ¿A qué empezaste a sentirte como madura con la obra? Porque hay como una idea de que hasta los 40, más o menos, uno no, como que no tiene ni que preocuparse porque está todavía. Oye, tú sabes que yo no creo que haya una edad, porque así como ningún ser humano es idéntico a la misma edad, porque se dice a los 18 años eres mayor de edad, a los 18, y tú consigues a esa gente a los 18 años, que son unos niños o unas niñas, y otro a los 15 que son, que parecen de 30, ¿no? Entonces, la madurez no tiene que ver con la edad del artista, la madurez tiene que ver con la vida del artista, que es muy diferente, porque tú puedes tener 30 años y haber vivido el doble de otro que tiene 50, que no ha hecho nada en su vida, que no le ha pasado nada, ¿ok? Totalmente. Entonces es una cuestión ya muy personal. La madurez de la obra se refleja de acuerdo a tu experiencia personal. Esa es la madurez, porque no estoy hablando de una madurez técnica, no, no. Estoy hablando de la madurez de la obra de arte, de lo que ella te transmite. No hay edad, Alejandro. De hecho, yo he visto en los que yo considero jóvenes hoy día, para mí jóvenes son artistas jóvenes, de 30 a 50 son artistas jóvenes, y hay algunos que son muy inmaduros y otros que son súper maduros, y ambos tienen buenas técnicas. Ok, entonces yo no siento que sea una cuestión técnica ni que es de edad, para nada, para nada. Además hay pintores que reflejan su personalidad de una manera u de otra. Entonces, no sé, aquí teníamos en la historia venezolana, en la historia del arte, tuvimos dos grandes artistas, que uno fue Arturo Michelena y otro fue Cristóbal Rojas. Ok, dos artistas del 800, te estoy hablando de artistas ya de gran envergadura, para nosotros son dos grandes referentes. Y fíjate que Arturo Michelena era un hombre extrovertido, solar, brillante, brillante, no solamente como artista, sino como personalidad. Y eso se reflejó muchísimo en su obra y en su entorno. Mientras que Cristóbal Rojas era un hombre introvertido, triste, depresivo, y se reflejó mucho en su obra. Sabemos que era tan depresivo porque dejó cartas donde él decía siempre que no se sentía satisfecho con ninguna de sus obras. Obras que te digo, maravillosas, que para nosotros son maravillosas. Y él siempre fue inconforme con su obra.
Y eso te hace ver cómo tu personalidad se refleja en la obra y se refleja en una vida tormentosa o en una vida brillante y solar. Por eso te digo, quizás la madurez también tiene que ver con eso, ¿no? Con que tú hayas asumido realmente tu vida y otro que no la asume nunca, que es un eterno Peter Pan, que está siempre inconforme. Oye, yo no digo que tienes que estar inconforme siempre con lo que haces, porque podrías caer en el error de creer que, uff, como yo no hay nadie, soy maravilloso. No, 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 no. De hecho, siempre le digo a mis alumnos, analicen bien y pongan el punto siempre más alto. A mí no me gusta comparar artistas, porque yo siempre pienso que cada uno tiene mucho que dar. Y tú no debes comparar artistas, tú tienes que analizar lo que está haciendo el artista. Pero si estás en la época de aprendizaje, digo, ponte siempre la meta más alta. No te compares con los que saben menos que tú, porque entonces te vas a sentir que, uff, que ya llegaste, ¿no? Y yo toda la vida he estado analizando las obras de los demás y yo soy generosa con la obra de los demás, no soy mezquina. Porque hay artistas, los hay, ¿eh? No digo que los hay, que no quieren reconocer el valor de otros porque se sienten como amenazados, ¿no? Amenazados del éxito de otro, amenazados de que el otro tenga una obra espectacular. No, no, no. Yo más bien tengo un chat de los alumnos donde publicito continuamente las obras de los que me parecen buenos y les digo, síganlo. Tienen mucho que aprender de esta gente, o sea, no pueden aprender solo de lo que yo les enseño, ¿no? Todos los buenos artistas son grandes referentes para el que quiera explorar este mundo. Podríamos, si miráramos así rápido tu lista, ¿qué nos podrías contar algunos de tus referentes de este momento? Actuales, actuales, de los chicos actuales que están pintando muy lindo. Bueno, hay muchísimos. Bueno, de los que tú entrevistaste me gustan casi todos. Me parecen, incluyéndote, me parecen artistas fantásticos. Este chico que acabas de hablar, Eloy Morales, me encanta. Dascaño, me parece fantástico. Hay otra artista española, Aranzazú se llama. Aranzazu. Aranzazú, fantástica. Es que hay muchos, hay muchos. ¿Tú has visto que hay estos curadores de arte, los de IBEX Collection, los sigues, ¿verdad? Bueno, yo pienso que todos esos artistas que han sido escogidos por ellos representan muy bien lo que es el realismo contemporáneo y el hiperrealismo. Y pienso que todos ellos me gustan, todos, todos. De hecho, todos ellos los publicito mucho en el chat de los alumnos para que los conozcan, para que los sigan. Hay mucho que aprender de ellos. Hay mucho. Patricia, y cuando hablabas al principio decías que cuando empezaste a estudiar el realismo no ocupaba un lugar, el lugar que vos hubieses querido, y que después empezaste a notar un cambio. ¿Ese cambio, estamos hablando de un cambio internacional o también en Venezuela hubo un cambio grande en las últimas décadas? Es más internacional, indiscutiblemente es más internacional. En Venezuela, pienso que estamos en los primeros pasitos. No, no tenemos ese auge en la pintura como me gustaría que fuera. En Venezuela ha habido un fenómeno extraño. Ha habido un auge tremendo en la música. Pero en la pintura estamos un poco rezagados. Un poco rezagados. Claro, tenemos grandes referentes importantísimos a nivel internacional de estos últimos años, especialmente en el cinetismo. Carlos Cruz Diez, Jesús Soto, artistas cinéticos que son de verdad internacionales y maravillosos y nos han representado en el país de una manera estupenda, ¿no? Pero tenemos más artistas internacionales de otra época, más, digamos, en el 900 hay más gente, más importante. En este momento estamos un poquito a la deriva en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, te voy a decir que hay muchísima gente interesada en el arte, incluyendo muchos de mis alumnos y otros que no lo son, que están muy, muy interesados. Pienso que va a venir una nueva camada de buenos artistas
que van a estar listos, yo considero que en unos 10 años, en unos 10 años creo que podremos hablar de un referente internacional importante también en Venezuela. Y dentro de esa renovación, se podría decir que vos sos una parte muy activa en la formación, tenés un montón de alumnos por lo que Sí, contaste. tengo muchos alumnos, porque en Venezuela no hay academias de arte privada que den realismo, no las hay. Y entonces realmente yo lamentablemente no tengo capacidad para asumir a todos los que me piden cupo, lamentablemente, ¿no? Pero sí, no hay academias que den las mismas disciplinas que yo doy, no las hay. Ahora, yo siempre he pensado que el profesor es una guía, que yo no me adjudico todo el éxito de mis alumnos. Yo siempre he dicho, el éxito depende de cada quien. Porque a veces hay profesores que cuando ven un alumno que emerge, dice, ay, ese lo formé yo. No, no, ese pasó por mi estudio y espero que lo que haya aprendido en mi estudio le haya servido. Pero el éxito es personal, porque depende del empeño que le ponga esa persona en seguir adelante, en seguir estudiando. El profesor es parte de la formación, no es el eje central de tu formación. De hecho, cuando un alumno está ya técnicamente bastante preparado, yo siempre sugiero que empiece a buscar su camino, porque no puede estar enganchado siempre al profesor, porque cuando tú tienes un profesor que te tutela, te sientes siempre como inseguro, como que necesitas la aprobación del profesor. Y no, hay que desprenderse un poquito. Sí, totalmente. Patricia, o sea que si bien las instituciones no le están dando todavía el lugar que vos querrías, el público tiene una gran demanda, se consume, al menos en cuanto a Sí, formación y clases. a la gente le gusta mucho el arte y van a exposiciones y les gusta ver buen arte, sí les gusta, indiscutiblemente. Pero necesitamos ese plus que todavía no tenemos de una formación. Tú sabes también porque en las escuelas de arte nacionales todavía siento que no le dan el peso correcto al realismo. Y eso para mí es importante. De hecho, cuando yo era muy joven, yo quería irme a estudiar a Florencia, que de paso es Italia es mi país natal, ¿no? Yo nací en Italia y nací en un pueblo cerca de Florencia. Claro, cuando ya fui adolescente, yo quería irme a estudiar allá porque tú sabes que las academias en Florencia tienen un prestigio importante, ¿no? No fue posible por H, por B, ahora no me voy a ponerte a explicar por qué. También mis padres no querían alejarse y digo, bueno, está bien. Pero siempre sentí que me gustaría tener aquí en el país academias con ese peso, ¿no? Con el peso que tienen esas academias de arte italianas que, wow, que en las que también es muy difícil entrar porque necesitas una capacidad enorme, ¿no? El solo examen de admisión, para ser admitido, tienes que ya que tener una gran capacidad, pero eso a mí me encanta, ¿no? Que seas bueno, pero que te exijan mucho más, ¿no? Pero bueno, ya llegará. Patricia, ¿y entonces tuviste algún maestro que cuando no encontraste en la academia la formación que querías, tuviste un maestro que te guiara o fue más... Bueno, tuve maestros que me guiara, pero yo siento mi formación mucho más personal, muy mía, ¿ok? Porque los maestros que me guiaron, me dieron algunos pasos que yo tomé en cuenta. Después hubo un profesor que él realmente no daba clases, que aquí en Venezuela es un referente histórico, que es Pedro Centeno Vallenilla, un artista que trabajaba mucho la anatomía y tenía un estilo muy particular. Realmente no fui a clases con él, asistí a su taller porque él no daba clase, él permitía que nosotros como alumnos usáramos sus modelos, porque claro, en esa época nosotros no podíamos contratar modelos y entonces él siempre tenía modelos en vivo y Claro, nos qué lindo. permitía sin costo alguno, eso sí tengo que decirlo, él no nos cobraba absolutamente nada, se rodeaba de sus pupilos. Y nosotros ahí con nuestro blog dibujando, pero me ayudó mucho a lo que es el dibujo de la anatomía en vivo, porque él nos permitía muy generosamente trabajar.
Y digamos que esa fue una buena formación con respecto a la anatomía en vivo, muy buena formación. Pero por el resto fui siempre muy curiosa. No te voy a decir que soy autodidacta, porque no es verdad, tuve formación. Claro. Pero esa formación, digamos, yo siento que hay un porcentaje muy alto que sí tuvo que ver con mi curiosidad, con mi deseo de seguir adelante, y eso, de averiguar siempre qué hacen los demás. Yo nunca pensé que estaba lista para nada. Todavía hoy, que me siento bastante segura como profesional, no dejo de admirar lo que hacen los demás y no dejo de aprender, no dejo de Claro. aprender. Es la mejor actitud ante la vida, ¿no? Porque si uno piensa que ya aprendió todo. Es imposible, Alejandro. Además, Sí. siempre hay alguien que te da un tip nuevo o una idea nueva o que hace que renueves hasta lo que tú ya sabes hacer, lo renuevas de alguna manera. Y tú dices, ah, mira, también lo puedo hacer de esta manera y lo ensayas. Yo vivo ensayando. Por Sí. ejemplo, a mí me gusta mucho el color. Y claro, cada artista aborda el color de una forma diferente. Hay artistas que tienen una paleta esencial y usan siempre esa y les gusta usar esa. Yo siempre he sido de las que si sale un color nuevo al mercado, yo lo compro. Después veo qué hago con él, pero yo lo agrego a mi lista de deseos. Y claro, después ese nuevo matiz indiscutiblemente lo voy mezclando y lo voy mezclando y descubro maravillas. Entonces, claro, yo no pretendo que una persona en formación compre una cantidad de tubos inmensa, ¿no? Porque también es sumamente costoso. Sí. Pero sí les digo que no, que tengan esa curiosidad, que digamos, si una empresa que produce óleos tiene un matiz nuevo en el mercado, si tienes la oportunidad, cómpralo. A lo mejor te da más ideas, a lo mejor enriquece tu paleta. Porque claro, todos los profesionales sabemos que ninguna pintura tiene que ser de tubo. Una obra de arte con una pintura de tubo es una cosa horrenda, es de principiante. Pero un matiz nuevo puede agregarle, diré, otros elementos a tu pintura. Entonces, aunque como todos, tengo mi paleta preferida, digamos. Claro. Estoy seguro de que después te van a querer preguntar cuál es tu paleta. Bueno, yo con muchísimo gusto, no tengo ningún problema, no tengo secretos, Alejandro. Yo Okay. pienso que si tú te dedicas a la enseñanza, tienes que ser honesto con tus alumnos, no guardarte nada. Yo no me guardo nunca nada, porque no me guardo nada y me alegra muchísimo si un alumno logra hacer obras de arte espectaculares y ha tenido un granito de arena de mi ayuda. Fantástico, Claro. ¿no? Fantástico, porque como digo siempre, la evolución de cada artista es personal y no tengo secretos de ningún tipo, de ningún tipo. Así que no hay ningún problema que me pregunten. Y cuéntame, a ti, tú también más o menos vas sobre la misma línea, ¿no? De lo que yo estoy diciendo. Veo tu obra de Sí. arte, que es maravillosa. Y siento que Sí, tu sí, sí. obra tiene algo que ver con lo que a mí me apasiona. Totalmente, totalmente. Patricia, estoy viendo el cuadro que tenés atrás, no puedo dejar de mirarlo, y siento como ese clima, habías hablado de Bouguereau, y siento como ese clima de pieles un poco grisadas, de los paños. ¿Se podría decir que el 19 francés es como una influencia fuerte en tu trabajo? Bueno, sí, a mí esas pieles, pero sabes que es relativo, porque yo así como pinto esas pieles blancas, agrisadas, casi lunares. También me gusta pintar pieles bronceadas, morenas, Claro. cálidas. Entonces, sí, y sin embargo, este tipo de piel me gusta muchísimo, muchísimo. Mucho, mucho, porque pienso que le dan un toque de suavidad a la obra que quizás las otras no le dan, ¿no? Me gusta Claro. mucho esas pieles avioladas. ¿Cómo te manejas con el tema de los modelos? Bueno, yo contrato modelos, o sea, tengo una academia cerca y a veces voy allá
y empiezo a ver la fotografía de los modelos y hago un pequeño casting porque me gusta verlos en vivo. Tú sabes que si ves fotografías de modelos, casi siempre los ves muy maquillados, muy preparados, muy aquí, muy allá, y no entiendes muy bien. Y muchas veces hay niñas que son muchísimo más bellas sin una gota de maquillaje. Además, Claro. para el cuadro siempre resulta mejor. Entonces hago un pequeño de casting en vivo. Y una de las cosas que realmente para mí es fundamental son las manos, Alejandro. La modelo debe tener unas manos hermosas y debe saberlas mover. Es algo que para mí es como fundamental. Las manos torpes no me interesan, no me interesa. Y de hecho, cuando hago el casting, lo primero que las pongo es a mover las manos, a ponte así, ponte así. Si no me convence, Le digo, bueno, ya te llamaré. Y así, pero sí, para mí son fundamentales las manos, y cómo las mueven. Wow. Vi que te gusta mucho el dibujo y que posteas muchos dibujos. ¿Haces estudios de manos o analizas las posiciones en los cuadros antiguos de las manos? Porque Sí, son sí los muy hago. notables antiguamente cómo jugaban con las manos y hoy por hoy es un detalle que no se ve tan trabajado. Exacto, sí, a mí sí, hago estudios, he hecho muchos estudios, muchísimos estudios de mano, de pies. Esa es otra cosa, si la figura tiene cuerpo completo, los pies para mí también son fundamentales. Entonces, sí, hago muchos estudios, muchos bocetos los hago para mí, solo para mí. Y de hecho, cuando yo contrato una modelo, ya yo tengo una idea de lo que quiero. Claro. Tengo los temas, tengo las poses. Eso no significa que me ciña exactamente a lo que yo tengo estipulado, ¿no? Porque luego cada modelo, cuando está en una sesión fotográfica, te va dando cosas, ¿no? Y tú te vas como entusiasmando y vas analizando otras poses que no sabías que ibas a hacer. Y también tengo la costumbre de no hacer poses demasiado, o sea, sesiones demasiado largas, porque te cansas, te cansas. Yo termino la sesión fotográfica cuando empiezo a repetir las poses. Yo me doy cuenta, ajá, estoy empezando a repetirme, estoy empezando a cansarme. Sí, porque, y si tú dejas esa sesión a media no, ahí, hasta donde dio, y luego lo haces otro día, es increíble cómo tienes inmediatamente otras ideas, otra perspectiva. Y claro, me imagino que tiene que ver mucho con tu estado anímico, con cómo está la modelo en ese día. Y nada, y también has descansado tu mente y estás lista para otros temas. Patricia, decías que cuando llegas a la instancia de la sesión, ya vas con una idea previa. ¿Esa idea previa en general la bocetás o es mental? O sea, ¿la bajás al papel? La boceteo, hago bocetos y algunas son solamente mentales. Las que no tengo claro, las que tengo claras les hago el boceto. Las que no tengo claras, dejo que fluya en el momento. O sea, me fijo una idea en la mente, como decir, ok, quiero ser una mujer acostada, que no sé, cuyo tema puede ser, no sé, un tema X. A veces uso tema mitológico, a veces no. No sé, y ya lo dejo ahí, que fluya. Y dejo que sea la modelo la que me inspire en ese momento. No siempre hago bocetos, no siempre, pero sí algunos. Y los anoto en una libreta, voy anotando en una libreta, tal tema, tal tema, tal tema, tal tema. A veces solamente anoto en la libreta los temas y dejo que fluyan en el momento de la sesión fotográfica. Y ya, ¿te puedo preguntar que si iluminas con luz natural o artificial? De ambas maneras, fíjate que yo he hecho las últimas fotografías las hice en un estudio fotográfico de uno de mis alumnos que es un gran fotógrafo, se llama Tony Llorio. Por ejemplo, el cuadro que tengo aquí atrás es de una sesión de fotos que hice en estudio fotográfico. Ok, cuando las hago en mi estudio uso siempre la luz natural. Las que se hicieron en la de él se usó luces artificiales. Pero muy estudiadas ya, ¿no? Sabiendo qué queremos. Muy estudiadas. Pienso que de ambas maneras, para hacerla en un estudio, digamos, fotográfico, debes de tener un gran conocimiento de la luz
Porque, por ejemplo, lo hice ya porque, claro, él maneja muy bien todo lo que es la iluminación. Entonces, yo la iluminación no la manejo muy bien a nivel porque no tengo tantos equipos. Tengo un equipo muy Claro. sencillo y uso mucho la luz natural. Me gusta mucho la luz natural que venga de un lado, o sea, lateral. Y siempre pongo del lado contrario, digamos, un reflejo claro, que me permite dar una luz de reflejo muy tenue, a menos Claro. para no tener esa luz tan fuerte, oscuro, claro, ¿no? Sí. Entonces, y esa pequeña luz tú la vas manejando y la vas moviendo hasta que te da lo que tú quieras. Muy bueno. Y para, te quiero hacer una pregunta más de de las Dime. ideas que tenés. Los procesos creativos, ¿cómo lo abordás? Porque he notado como que hay dos grandes grupos contrapuestos de gente que le interesa estar siempre buscando ideas nuevas con idea de romper, que es una idea muy, muy siglo XX, y después hay como una corriente en el extremo opuesto, obviamente están después los grises al centro. Hay un extremo opuesto, como puede ser, por ejemplo, Ott Nerdrum con su escuela filosófica el Kitsch, que dicen que de verdad siempre hay que repetir el mismo tema, como que no hay que inventar nada, sino justamente él dice, cuando no me quedo sin ideas, abro un cuadro clásico y copio, o sea, copio o reinterpreto un cuadro antiguo que me gusta. Bueno, nada, no, mira, yo sí pienso que no tengo esa idea de abrir un cuadro clásico y trabajar sobre esa idea. Reconozco que me puede inspirar un tema clásico, un tema, pero eso no quiere decir que me inspire la composición clásica de Claro. antes. O sea, no me baso en una composición clásica. Digamos que las composiciones las hago muy mías, muy mías. No busco un referente clásico. Ahora, hay un Claro. factor que es importante. Mientras tú hayas, digamos, visto más obras en tu vida, mientras hayas observado, todo eso se va almacenando en tu mente. Tienes un disco duro ahí. Tremendo, que tú crees que no tienes, ¿eh? Porque a lo mejor viste una obra en un museo o en un libro o en internet y la viste y tú crees que no quedó grabada. Si te gustó, quedó grabada. Y no importa si la viste hace 20 años, quedó grabada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empiezo a crear, yo me doy cuenta que digo, oye, esto no es nuevo para mí. Claro, no es nuevo porque me recuerda. Evoca algo que yo ya he visto, algo que yo me baso mucho en mi portafolio mental. Claro. Eso es lo que, y claro, los temas pueden ser clásicos, pueden ser mitológicos, pero son excusas. A la hora de la verdad no sé, no es eso. Por ejemplo, el cuadro que yo tengo aquí atrás, ese todavía no lo he llevado a mi taller. Lo he llamado transmutación. Que tiene una espada y tiene colores violetas, que dicen que el Sí. violeta es el color de la transmutación. O sea, la espada para mí es transmuta, ¿no? Transmutación que puede ser también la vida y la muerte, cambios. Eso, me baso más en conceptos que pueden parecer abstractos, pero que se pueden plasmar dándole, diga, sentido. Ahora, yo pienso que la obra de arte, no importa el sentido que tú le des, cuando tú ya la terminaste y la llevas a un público, ella busca su propio sentido, es el público que Claro. le da el sentido que quiere darle. Y pienso que las obras tienen vida propia. O sea, para mí él puede ser transmutación, pero a lo mejor para el que lo mire puede significar otra cosa. Y eso es lo hermoso de un cuadro. Cuando un cuadro ya lo terminaste, ya no es tuyo. Es tuyo, pero no lo es. Ya es para el mundo. Y es muy importante que cada quien lea en la obra lo que quiera leer. De hecho, yo le pongo Claro. títulos por ponerle. Yo sé lo que significa para mí, pero a mí no me importa que alguien viera en el cuadro una cosa totalmente diferente a la mía. Lo importante es comunicar. Más allá de que uno no tiene ningún tipo de control y está bueno que después la obra siga su propio curso con cada espectador que se la apropia, ¿te interesa, por lo que me decís de tal color o la espada, ¿te interesa los condimentos simbólicos, agregar, tenés como cierta simbología en tu trabajo?
Todos tienen una simbología, la tienen, que la tienen, digamos, a nivel universal, por ejemplo, una espada es un símbolo universal, y la tienen para mí en particular, ¿no? Habría que saber leer. Hay gente que sabe mucho de símbolos y los capta inmediatamente, hay otros que sencillamente lo miran y le parece hermoso, pero en todos mis cuadros hay simbología. Yo, de hecho, mis cuadros, hasta los que no tendrían título, para mí significan algo. De hecho, fíjate que pinté una chica con una lámpara de petróleo y lo puse en busca de la humanidad. Le puse como título, porque yo siento que estas últimas décadas, me parece que la humanidad está un poco menos humana. Hay menos humanidad, hay menos empatía hacia el otro. Hay menos sentimientos de ayudar a los demás. Entonces siento que hay que rescatar esos valores. Quizás por eso estamos en medio de esta pandemia, quién sabe, para entender que la humanidad necesita ser ayudada, que nos ayudemos entre nosotros, ¿no? Y que entendamos que no somos tan fuertes, que un pequeño virus puede mandar al aire todo nuestro sueño y nuestras metas, ¿no? O sea, hay que ser humanos. Entonces, en mi obra siempre hay algo que tiene que ver, no todas, ¿eh? Hay algunas que son como más así, que nacieron así por el puro placer de nacer. Porque yo sí pienso que la obra de arte tiene que ser hermosa, tiene que transmitirte belleza. Hay una cosa mía personal, ¿no? Hay artistas que no les interesa o que más bien les gusta el horror o les gusta lo oscuro. Ok, perfecto. Para mí no. Para mí la obra de arte tiene que. No es la palabra decorar, porque la palabra decorar es como que desmerita la obra. La obra no es para decorar, pero es para embellecer. O Sí, o sea, se sea. podría decir que la belleza es uno de los conceptos pilares de tu trabajo. Totalmente. Totalmente. Para mí la belleza es fundamental. ¿Tenés otro concepto así pilar que digas en mi trabajo, la belleza y, bueno, la belleza, el oficio, por supuesto? El oficio, indiscutiblemente, y la capacidad de transmitir, la capacidad de llegarle a otra persona, ¿no? Que la obra no sea fría, que la obra transmita, pero que ¿Eso es lo que transmita con decís que se logra con belleza. la madurez? Sí. Absolutamente, absolut. Por eso te digo que la madurez no tiene edad. Si tu obra transmite, es una obra madura. Es una obra madura, más allá de la técnica. Porque, oye, técnicamente hay personas que son excelentes, pero todavía no han encontrado ese clic en que apasione a los demás, que haga que los demás se enamoren de tu obra. Porque yo no pienso que la persona se enamora de tu obra solo porque es técnicamente perfecta. La gente se enamora de tu obra por lo que le transmite, indiscutiblemente. Ok, a la gente le puede gustar tu obra porque está técnicamente bien hecha, pero enamorarse es otra cosa. De hecho, para mí el sentido de que algo te guste o que algo te enamore es muy diferente. Porque algo a mí me puede gustar y lo veo, ay, qué bonito, ajá. Y mientras que veo otra cosa que digo, wow, me atrapó, ok, wow, me atrapó, que puede ser desde un rostro hasta una composición. Yo no te hablo de qué debe contener la obra, no, no, la obra puede ser un simple rostro con una expresión wow, que te atrapa, hasta una composición que te atrape. Pero para mí eso es la madurez en una obra de arte. Bueno, ese es mi ¿Te concepto. interesa que tenga como cierta poesía? No Sí, sé. totalmente, totalmente. Yo soy una persona muy romántica en el arte. En el arte soy, por eso cuando te gusta la belleza, tienes también un sentido de romanticismo dentro de lo que haces, ¿no? También ese tipo de obra que es casi atemporal. Fíjate que yo no uso nunca ropaje de una época determinada. Yo dejo que mi obra sea atemporal. O sea, esa obra que yo pinté con un paño encima,
¿Puede ser de hoy o de hace un siglo atrás o que dentro de un siglo siga siendo atemporal? Para mí la obra es Claro. importante que sea atemporal. Tiene que llegar en cualquier momento. La mía, ¿eh? Estoy hablando siempre Claro. de mi obra, porque hay otras obras que no son atemporales de grandes artistas y me parecen fantásticas, ¿no? Claro. Bellísimas. Sino digamos Es que mi... decir, sí, te interesa el concepto de atemporalidad y ahora hablando de lo opuesto, de este momento específico que estamos viviendo, ¿crees que se va a filtrar de alguna manera en tu trabajo, como todo lo que está, este cambio que está sufriendo el planeta? O por ahí lo hablo, pues te puede impactar desde una forma abstracta, yo no tiene que haber una clave temporal, pero ¿sentís que vas a tener un giro en la temática? A veces el otro, quiero expresarme mejor. El otro día estaba escuchando a otro artista que admiro mucho, de los que entrevisté, que es Edgar Noé Mendoza, y él decía que casi todos los pintores que estamos en el realismo, o muchos de los que estamos en el realismo, si me equivoco en la cita, perdón Edgar, pero la idea era que estamos, y me incluyo, como muy enfocados en la belleza. Y decía, están pasando algunas cosas terribles y es como que estuviésemos anestesiados y no pudiéramos captarlo. Y él citaba a algunos artistas de épocas antiguas, que por ejemplo estaba la peste, ciertas cosas, y se ven reflejadas en la obra. ¿Tenés alguna opinión sobre eso? Mira, yo creo que mucho depende de la personalidad de cada artista, porque en cada época hubo artistas que solo se enfocaron en la belleza y otros que se enfocaron en lo que estaba sucediendo. O sea, Claro. depende de qué tipo de comunicador eres. Por ejemplo, si tú piensas en Goya, ¿verdad? Fíjate, toda la obra de Goya tiene que ver con una situación que estaba sucediendo en ese momento terrible. Claro. Y, ok, ahora, si nosotros nos enfocáramos en lo que está sucediendo en este momento en el mundo, lamentablemente deberíamos pintar guerras, deberíamos pintar pandemias, deberíamos pintar miseria que la hay en muchas partes del mundo. Eso no significa que tú estés ciego ante lo que suceda en el mundo, no, porque de hecho yo soy una persona que te vas a reír. Yo la televisión, lo que más veo son noticieros. ¿En Yo veo serio? noticieros de toda parte del mundo, sí. O sea, yo estoy súper informada de todo lo que sucede en todas partes del mundo, en todas partes del mundo. O sea, me gusta estar muy al día, pero yo siento que yo no quiero trasladar eso que no me está gustando, no lo quiero trasladar a mi obra. No lo quiero trasladar. Porque quizás otro tipo de artista que le guste expresar eso, su entorno, lo hará, lo hará. Pero ahí entramos en que yo debería lograr plasmar la belleza en temas que para mí son totalmente contradictorios en cuanto a la belleza. Son terribles para la belleza. No me lo he propuesto. Y a veces me he preguntado, porque tú sabes que en mis inicios, cuando yo empecé a pintar y era mucho más joven, entre los 25 y 30 años, pinté mucho, mucho de mi realidad. De hecho, en la época de la guerra de Vietnam, yo pinté muchos temas de guerra. Pinté temas de campos con alambres de púa, pinté cosas que pinté la época de un hambre atroz en África con niños desnutridos y sabes, eso me deprimió mucho y yo pensé, no puede ser que el mundo sea esto. Entonces dije, bueno, ok, quizás los pintores tengamos la misión de demostrar y crear, mostrar lo que está sucediendo. Pero ¿tú no crees que en el mundo también hace falta un poquito de esperanza y un poquito de belleza y un poquito de suavidad? Yo pienso que nosotros tenemos que ser un punto de equilibrio en ese aspecto, porque ya eso se lo vamos a dejar a los comunicadores, se lo vamos a dejar a la prensa, se lo vamos a dejar a otro mundo, ¿no? Oye, a menos que tú me pidieras que haga un mural de lo que está sucediendo en este momento, bueno, yo soy capaz de hacerlo, pero no quiero contaminar mi obra con lo que está sucediendo. Aparte que yo soy una gran, gran, gran positiva en el aspecto que yo siempre pienso que el mundo va a cambiar, esto va a mejorar.
esto va a ser mucho mejor y tenemos que apostar a que eso sea mejor. Entonces, prefiero poner mi granito de arena con la belleza. Muy eso, bueno. Patricia, recién nombradas los murales, ¿trabajas otras técnicas además de la pintura al óleo? No, no, trabajo lo que es mucho el creyón y pastel y por supuesto el grafito, pero color no. No he trabajado acuarela. La acuarela es, digamos, una pintura que me parece hermosísima verla, pero la siento muy suave, muy, muy débil para mi personalidad. Todo es cuestión de personalidad. A mí me gusta una obra de arte con fuerza. Me gusta el óleo, definitivamente. De hecho, no manejo el acrílico. Lo sé usar, pero no me interesa. Me gusta trabajar, digamos, con los pasajes de óleo, los difuminados, que el acrílico no te permite. Entonces a veces me dice, pero pon un retardativo al acrílico. ¿Y por qué le voy a poner un retardativo al acrílico? Para eso trabajo el óleo. Sí, o sea, sí. no tiene sentido. Realmente yo estoy enamorada del óleo, pero sí tengo obras a crayón y a pastel. Claro. Patricia, y cuando trabajas el óleo, ¿sos muy técnica con el soporte, la tela, la imprimación, o no sos Sí, tan...? Yo mira, soy sumamente, digamos, estricta en, primero que nada, en la tela. Soy muy quisquillosa con el tipo de tela que uso. De hecho, nunca compro una tela si no la he probado antes. O sea, si yo siempre compro un metro de tela, la pruebo y veo si funciona o si no funciona. Me gusta tanto la tela de algodón como de lino. Lo importante es que tenga una buena imprimación, porque tú sabes que de eso mucho depende. La calidad de la tela y cómo está y cómo es la imprimación, ¿no? Que le hayan hecho buenas imprimaciones, que le hayan secado bien. De hecho, hay telas cuya imprimación es tan mala que cuando pintas parece que se te resbala el óleo, ¿no? Hay telas que son realmente malas. Y no es fácil conseguir una buena tela. En Venezuela no es tan sencillo. No hay una gran variedad que tú dices, bueno, entro a una tienda y compro según el precio. No, no, no. Te ofrecen dos o tres y bueno, es un poco complicado. Claro. Luego, yo siempre hago una imprimación, aparte de la que trae de fábrica, con gesso. Y me gusta trabajar no sobre una superficie blanca, yo trabajo casi siempre sobre una superficie gris. Me gusta colorearla con acrílico. Es más, casi nunca uso un solo tono de acrílico para hacer esa mezcla. Siempre hago una mezcla con un acrílico negro y uno pardo, de manera que obtengo un gris cálido. El gesso es blanco, lo mezclas con esos dos tonos y te da un gris cálido, que a mí me parece muy interesante, donde, digamos, se realzan mucho más las tonalidades que vas pintando. Claro, muy bueno. ¿Y el gesso que le aplicás, el que aplicás vos, lo preparás vos o es un gesso que No, compras? No, lo compro. Hay una marca, por ejemplo, está la Liquitex, que a mí me parece que es una marca fantástica. Y ellos tienen un gesso fantástico porque además es bastante líquido, aunque usas un poquito de agua, pero él tiene una suavidad cuando lo pones. Hay otros gessos que son buenísimos, como el Grumbacher, pero el Liquitex tiene una textura como más sedosa, más suave, fantástica. Realmente me gusta muchísimo. Nosotros en Argentina tenemos muchos problemas para conseguir materiales, sobre todo cuando son importados. ¿Ustedes en Venezuela tienen acceso, también decís Grumbacher, Liquitex? Hay algunas tiendas que lo traen, ¿no? O sea, el gesso no. El gesso yo lo he traído de afuera. Lo mando a traer, lo pido por tiendas tipo Amazon y lo compro por galones. Mira qué bueno. Sí, compro 3-4 galones de gesso y me olvido que duran muchísimo y te lo recomiendo como marca, realmente es fabulosa. Qué buen dato. Sí, fantástico. Y también hay cosas que compro afuera, ¿no? A veces no se consiguen muy buenos pinceles. Lo único que no puedo comprar afuera es la tela, Alejandro, porque la tela es muy complicado. ¿Cómo haces para saber, a menos que tengas el modelo, el número, la referencia, la marca, pero es muy complicado? Además, claro, traerse tela te la tienes que traer en rollos y en barco, es muy complicado. Pero el resto de los materiales sí los traigo de afuera, menos todo lo que es material inflamable, que eso sí no se puede traer.
Claro. Una vez quería traerme ni siquiera aceites te dejan traer, unos aceites Claro. especiales y no me lo dejaron traer. Digo, bueno, eso se pueden comprar en plaza. Claro. Buenísimo. Entonces, el gesso me decías que era comprado y una vez que tenés el gesso, la tela comercial que ya tiene un gesso, le aplicás un gesso extra, le matás el Sí. blanco con un gris cálido, decís, o sea, no un blanco y Sí, negro, yo. porque es verdad que es No, no. un gris azulino feo, no es lindo para Sí, muy feo, empezar. sí. Yo Y. hago, yo agarro, pongo el gesso, lo pongo en otro pote y lo mezclo con acrílico negro y pardo y preparo una cierta cantidad para que esa Claro. me resulte para la tapo bien después, porque o sea que el gesso se seca con mucha facilidad. Lo tapo bien, lo envuelvo en emboplast para que quede con lo entre aire. Y lo puedo usar para imprimar otras telas. Me dura bastante tiempo. Lo voy Qué bueno. preparando. Bueno. Sí. Patricia, bueno, y te quiero preguntar un poco más de tu obra y Ajá. o sea, de tu visión del arte y también me interesa el lugar de la mujer en el arte contemporáneo. Yo no veo tantas pintoras en la figuración o en el realismo, ¿no? Y Es no sé verdad. por qué yo he invitado a muchas mujeres a este ciclo de charlas que no Ajá. han querido participar, pero igual no eran tantas las mujeres que conocía como los hombres. ¿Tenés alguna idea sobre, algún pensamiento sobre ese tema? Pensamiento triste, porque a mí me gustaría que fuera diferente, ¿no? Sí. Porque nosotras las mujeres nos quejamos siempre que es un mundo machista, pero no es que no haya mujeres que pinten. En este momento hay muchas más que antes. Tú sabes que la historia está plagada de historias tristes de mujeres que no pudieron estudiar en la Escuela Sí, de Bellas totalmente. Artes. Ahora hay muchas. No entiendo por qué sigue siendo mayor la cantidad de hombres que mujeres. No te lo sabría decir realmente, no te lo sabría decir, porque de paso, también hay, yo tengo muchas alumnas, mujeres, y muy Sí. buenas, y no te sé explicar. Es una cosa que todavía no lo he analizado quizá a profundidad, de entender por qué, y no entiendo por qué no hayan aceptado un conversatorio contigo. Más bien, es una forma de darse a conocer, es una forma que las conozcamos, Sí. porque hoy día tenemos este recurso, ¿no? Tenemos las redes que nos ayudan mucho a difundir lo que hacemos, lo que somos, y tenemos que aprovecharlas al máximo. Hay artistas que son buenísimos y no los conoce nadie. Quizás no han sabido promocionarse. Te hago una segunda pregunta, como profundizando en este tema. ¿A vos como pintora mujer, en algún momento sentiste que por ser mujer te era más difícil o que había algún tipo de traba o fluyó normalmente? No, 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 nunca, nunca, nunca. Perfecto, Jamás he sí. sentido ninguna discriminación, jamás me han preferido a otros por género, jamás. Más Claro. bien, yo me considero bastante, no sé si la palabra es afortunada, sí, de haber tenido siempre una muy buena acogida en el mundo del arte por parte de todos, público, galeristas, coleccionistas, no, nunca, nunca. Sí, te lo pregunto porque trato de aclarar ideas propias, porque también tengo esta Claro. sensación de sí, la historia del arte definitivamente habrá sido machista, pero en los últimos años no siento que haya una distinción por género, y sin embargo, veo menos mujeres que hombres, entonces me pregunto si habrá algo que hace que uno por ahí se incline más a un estilo, o sea, como ideas, ¿no? No tengo una Yo no sé, tesis. quizás, mira, a veces yo siempre digo que con respecto al género femenino, a veces uno es enemigo de su propio género. ¿Por qué? Porque aunque hoy día las mujeres han entendido que tienen que tomar la vida en sus manos, su propia vida en sus manos, pero quizás siempre la mujer está un poquito más, digamos, comprometida con lo que es el ámbito familiar. Y tiene un rol diferente al hombre en el ámbito familiar. Aunque te digo, hoy día ha cambiado muchísimo, hay muchas mujeres emprendedoras, mujeres que ocupan grandes cargos, pero no ha dejado de ser el peso de la familia encima del hombro de la mujer, no lo olvides, ¿eh?
Claro. Sigue siendo la mujer la que procrea, la que cuida a los hijos, entonces la que educa a los hijos, y el hombre de alguna manera siempre tiene más tiempo para eso. Y tú sabes cómo es la vida de artista, ¿no? La vida de artista es una vida solitaria. Es una Sí. vida donde a ti no te gusta que te molesten, que te llamen, que te busquen, que te digan, mira, es hora de preparar la comida, mira, es hora de lavar la ropa. O sea, el artista es un ser solitario. Para poder dedicarse a fondo a su obra, debe realmente evitar todos esos contratiempos. Fíjate, ¿te acuerdas que te dije que yo tenía un profesor que se llamaba Pedro Centeno Vallenilla, ¿no? Este artista último. Y él siempre me decía, no te vayas a casar, ¿eh? Si tú quieres, yo decía, ay, profesor, qué malo. Dice, no, es la verdad. El artista necesita dedicarse al arte para poder realmente ser que eso sea parte de su vida. Y quizás eso tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Porque, ¿sabes? No, si tú eres un profesional del pincel, tú no puedes dejar el pincel porque tienes que ir a preparar la comida, dejar el pincel porque tienes que llevar los hijos al colegio. O sea, eso se vuelve horrible, ¿eh? Mientras cuando eres hombre, te encierras en tu estudio y allí, y ya, y se acabó. Yo no tengo hijos. No tengo hijos por escogencia personal. Claro. Porque yo quería dedicarme a esto de verdad de lleno. No tengo ningún reconcomio al respecto. Hice una Claro. excelente decisión, tomé una decisión excelente, pero entiendo que ese tema no es algo para no evaluar a profundidad, ¿eh? Que todavía la mujer tiene esa posición en el mundo. Y yo no digo que sea buena o mala, pero es una posición que existe. Entonces Claro. no son todas las mujeres las que logran sustraerse a esa, digamos, que yo no la puedo llamar esclavitud, porque tú te casaste y tienes hijos y tienes una familia, lo decidiste tú. Claro. Ahora no me vengas a decir que pobrecita yo. No, es parte de tu vida, pero Claro. posiblemente sea un limitante Claro. para emerger en esto. ¿Tú no crees que Mm. eso tenga mucho que ver? Sí tiene que ver, Sí. indiscutiblemente. Esa Y es una me... reflexión que estoy haciendo ahora contigo. Está bueno, te agradezco que seas abierta al respecto porque son temas que por ahí no son fáciles de hablar. Pero que es Ajá. interesante compartirlo y me reía Exacto. también porque cuando estabas hablando de eso me acordaba de mi maestro que siempre me decía, ¿Sí? Rosenberg, nunca te cases. Ah, viste que eso no es tan. Espérate, porque yo tengo la impresión que se está acabando la pila. Espérate para que pueda conectar el teléfono a una fuente. Espérate, porque si acaba la pila se nos acaba todo. Se acaba todo. Bueno, Se ¿no? acaba Igual nos has todo. contado un montón, pero si hay tiempo sería bueno ver algún cuadro, si tenés algo para mostrarnos. Ah, ok. Dame un segundo. Sí. Porque creo que esto se está. Ya, espérate. Disculpa el mareo de todo esto. No hay ningún problema. Porque creo que. Claro, es que ¿cuánto tiempo tenemos aquí hablando? Un montón, Ay, no ¿no? sé. Sí, viste, era la pila. Era la pila. Ok. Déjame ver. Aquí hay unos cuadros. Ahora no me puedo mover mucho, ¿eh? Porque la Okay. pila. Ok, te voy a hacer ver estos cuadros que tengo aquí adentro. Dame un Dale, segundo, ¿eh? buenísimo. Buenísimo. Ya encontré las flechitas para cambiar. Para cambiar, déjame ver qué tengo aquí. Ajá, está este, A ¿se ver. ve? No, está muy oscuro, ¿verdad? Quedamos al revés ahí. A ver, ¿lo puedes poner? Espérate, Alejandro, espérate. No pasa ¡Qué nada. desastre! ¡Qué Ay, sí, se desastre! ve fantástico. Se ve fantástico. Ese es el que te digo que está, Sí. ese en busca de la humanidad. Ah, okay. ¿Lo ves? Sí, perfecto, Ok, perfecto. este es otro, como te dije, ¿viste el cambio de pieles? Sí, La piel es claro. morena, ¿no? Claro. Uy. Ahí Buenísimo. estamos. Y te enseño esta, déjame ver
quitar la silla adelante, te enseño esta. Ah, claro, lo estábamos viendo al revés antes cuando conversábamos, se veía invertida, genial. Ah, ok. Ahora sí la Buenísimo. ves bien, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno. Exacto. Y espera un segundo que te enseño otra que tengo en otro cuarto. Dame un segundo nada más, dame un segundo nada más para ver qué otra cosa te puedo enseñar. Te enseño esta. Ajá, wow. Son como, veo como mujeres empoderadas con Sí, espadas, exacto, con una sí. postura así como... Ajá. Ahí tenés un vanitas ahí, hay una calavera en el piso. Exactamente, sí. Este se llama Justicia Divina. La hice cuando empezó la pandemia y dije, Dios Ajá. mío. Wow. Digo, no sé, nos está muriendo mucha gente. ¿La mujer en tu obra tiene algún rol simbólico también? Sí, muchísimo. De hecho, pinto mucho más. Déjame cambiar esto. Déjame cambiar. ¿Me ves? Sí, ¿Me ves? perfecto. Ok. Es un poco oscuro aquí. Déjame volver al sitio donde estaba. Disculpen el mareo que les tengo. No te Pero preocupes. déjame volver a donde estaba. Que tengo mejor luz para vernos. Ok. Entonces, sí, la mujer tiene un rol importante, indiscutiblemente, ¿no? Aunque tengo cuadros con figuras masculinas muy bellos. Tengo, en mi Instagram hay algunos, ¿no? Ajá. Pero sí, la mujer tiene un rol realmente importante en mi obra. Fíjate, quizás yo venga de una familia donde la mujer tiene mucha fuerza. Ajá. Y siempre ha sido una influencia muy fuerte. Además, yo soy una persona con una personalidad muy fuerte. Y lo que decíamos antes, el hecho de que no haya mujeres en el arte, no me gusta. Yo pienso que nosotras deberíamos, no porque yo piense que la mujer sea más importante que el hombre o viceversa, no, sino que pienso que todos deberíamos seguir nuestro sueño, ¿no? Y no por nuestro género. Poner a un lado alguna de nuestras ideas y nuestras intenciones, pero bueno, el mundo es así, pero también cada quien tiene que luchar por lo que quiere. O sea, Claro. tú sabes que el mundo del arte es un mundo difícil, donde tú no consigues todo listo, tienes que moverte, buscar, no es solo aprender, sino también promocionarte, sino también luchar y también estar... Digamos, tener la confianza en ti mismo para seguir adelante, porque siempre conseguirás a alguien que te, que digamos, que te decepcione o que te diga que no vale la pena, que qué estás haciendo, que para qué. Hay que confiar y confiar en tu criterio y ser un luchador. El arte requiere una lucha continua para seguir adelante. Sí. Patricia, ¿ahora estás trabajando en algún proyecto futuro que tengas en Ok, mira, mente? yo proyectos futuros así grandes no tengo. Tengo unos galeristas que me trabajan muy bien, me trabajan mucho en Europa, especialmente en los Países Bajos. Muy bueno. Tengo varias encomiendas para ellos que este año han quedado muy, muy en espera, porque indiscutiblemente tú sabes que esta pandemia ha sido mundial y nos Sí. ha afectado a todos. Y entonces también ellos han bajado muchísimo su, digamos, su trabajo, aunque el Sí. mundo del arte no se ha paralizado del todo, se ha paralizado. Y entonces ya espero que para el año que viene se retome, es un buen trabajo, o sea, ellos me venden muy bien. Y digamos que tenemos los proyectos, está la cantidad de cuadros que ellos quieren, y bueno, poco a poco remontaremos la cuesta. Lo que sí no tengo en este momento son, digamos, planes de exposiciones. Ese sí no Ajá. tengo en este momento. Tengo planes de trabajo. Okay. Okay. ¿Te interesa el mundo de los concursos? He hecho muchos en otra época, ¿no? Últimamente no tanto, no Okay. tanto. Aunque hay algunos que me parecen muy interesantes y de gran calidad, ¿no? Este de ARC se llama esta Sí. gente, ARCI, Sí. me parece que ellos tienen una calidad de participantes impresionante.
Es De muy hecho, bueno. hay algún alumno mío que ha participado y ha tenido premios y todo. O Qué sea, me bueno. parece, Qué orgullo. sí, qué orgullo. Tengo un chico que ahora está en Miami y que él pinta mucho hiperrealismo, muchos cristales con frutas y él es muy bueno. Y ha participado y ha ganado premios y de verdad que eso me hace sentir muy bien, muy bien. Pero sí estoy de acuerdo con los concursos. Yo pienso que también es otra forma de darse a conocer, especialmente si es un concurso donde hay calidad. Yo siempre digo que hay que participar donde hay calidad, de manera que cuando tú tengas un premio lo obtengas de buena ley, ¿no? O sea, que de verdad te lo mereces porque Claro. participaste con gente que de valía. Claro. Patricia, ¿te parece si le damos un lugarcito a la gente para que te hagan algunas preguntas? Sí, cómo no, cuando Dale. quieras. Ahí te preguntaba alguien cómo se llama tu alumno que está en Miami. Se llama Carlos Bruschanelli. Es un Vamos a chico que pinta buscarlo. hiperrealismo. Bueno, alguien preguntó si quedaba la charla. Sí, después, yo la charla la voy a editar, voy a sacar los momentos que se cortaron y la voy a poner en YouTube. Ok, Pero sí, quítale todos los cortes horrorosos que hemos tenido. me va a tomar un rato, así que no sé si lo voy a tener pronto, pero la semana que viene seguro Bueno, que la tengo la colgada. semana que viene. Tú me avisas para yo decirle a todos, ya lo tienen en YouTube. Totalmente. Patricia, entonces, ahora que, digamos, vos te das un lugar muy importante a la docencia, ahora con este nuevo contexto, con la coyuntura global de la pandemia y toda la digitalización del mundo que hemos vivido, ¿has dado o te pensás dar eventualmente cursos online o tenés algo en esa Oye, línea? mira, tanto como cursos online no lo he pensado. Porque fíjate que cuando empezó todo esto, yo quería seguir mis clases online y no lo logré porque cada alumno está haciendo un trabajo diferente y me es muy complicado darle una indicación a través de una pantalla y decirle, no, mira, si está perfecto, no le hagas más nada, porque tú sabes que si tú, fíjate, nosotros tenemos un cuadro atrás, si tú inclinas mal el teléfono, se ve distorsionado. Sí. Entonces, ¿cómo haces para corregirle un trabajo a un alumno y decirle está perfecto? O sea, es muy complicado. Ahora, lo único que sería una especie de masterclass, o realmente, la masterclass, pero todavía no lo he estructurado. No sé si lo voy a Okay. hacer o no. No lo tengo claro. ¿Y has dado seminarios fuera de Venezuela? ¿Has viajado dando clases o no es algo que hagas? No, no, he dado seminarios solamente aquí en mi taller. Han habido algunas propuestas. Todavía las estoy evaluando. Han habido propuestas que pues, ahora van a ser para el año que viene, cuando se acabe todo esto, ¿no? De América Latina, más que nada. Pero vamos a ver qué es lo que se va a concretar. ¿Estuviste en Argentina? Te pregunto de curiosa. No, y me encantaría ir a Tenés que Argentina. venir a visitarnos. Ay, Argentina está entre mis, digamos, entre mis países preferidos de América Latina para visitar. Sí. Argentina, Uruguay, tengo un chico, un alumno que trabaja ahí que también me ha invitado. Y bueno, ahí vamos. En algún momento eso se tiene que dar. Genial, te vamos a estar esperando. Ahí está Seguro. Alejandro Aular, que fue quien me Ah, pasó tu sí, perfil, que te está Alejandro, dejando claro. saludos. Chao, Patricia, Alejandro. y contaste que habías tomado un tiempo para estudiar cómo estructurar las clases. ¿Cómo es la estructura de las clases Me que refiero impartís? a estructurar, me refiero a crear un programa que pudiera adaptarse a un alumno que tenga talento pero que no tenga ningún tipo de conocimiento. Okay. Entonces, yo a mis alumnos le hago una primera prueba que casi todos desestiman cuando llegan. Lo desestiman también los que ya dibujan. Eso yo me río mucho y ellos después al final se ríen también. ¿Por qué lo desestiman? Porque yo lo primero que les hago dibujar es un círculo a mano alzada. Y claro, algunos me miran feo y dicen un círculo, ay, sí, gran cosa, ¿no? Entonces se dan cuenta que no lo habían dibujado nunca. Porque tú dibujas, pero no se te ocurre hacer un círculo perfecto a mano alzada. Digo, bueno, yo con ese círculo a mano alzada evalúo inmediatamente al alumno, evalúo qué capacidad tiene. Y de hecho, siempre les digo, no importa cuánto tiempo se tarden haciéndolo, lo importante es que sea perfecto, que pareciera hecho por un compás.
Como el Entonces, autorretrato de claro. Rembrandt, que tiene el gran círculo atrás, Exacto, que quería demostrar exacto. que era capaz de hacer la Mona Lisa. Exacto, pero es una forma de evaluar y también empiezo con partes anatómicas, no empiezo directamente a dibujar un rostro, ni mucho menos, empiezo con partes anatómicas, ojos, narices, boca, empiezo siempre a grafito, ¿ok? Y los voy llevando hasta que ellos entiendan la estructura de cada una de estas partes anatómicas, porque cuando tú dibujas un rostro directamente, puede confundirte un poco lo que es el conocimiento anatómico de cada parte, saber cómo está hecha una oreja. De hecho, siempre digo, si tú tienes una foto que no es tan nítida, pero sabes cómo se dibuja una oreja, la vas a saber dibujar. Si tú nunca has dibujado una oreja, no vas a saber qué hacer, vas a hacer una coma y se acabó, ¿no? Entonces, por ahí los voy llevando a nivel de grafito, hasta hacer un trabajo a grafito mucho más importante, y después de la parte de grafito, en otra época, yo empezaba con creyones y pasteles. Pero ahora se nos ha hecho muy difícil conseguir los creyones y los pasteles aquí en el país. Y la cartulina, porque yo uso cartulina Canson. Entonces, no se consigue nada de eso. Hay que traerla de afuera. Entonces, algunos alumnos la pueden traer, otros no. Entonces, definitivamente paso de grafito a óleo. Y los que tienen el material, pues pasamos de grafito a creyón y pastel y óleo. Eso, digamos, serían los pasos del programa. Y trato de adaptarme un poco a los gustos del alumno. ¿En qué sentido? De que yo siento que si tú estás en una escuela y tienes que obligatoriamente copiar un dibujo que no te gusta, no vas a rendir. Entonces les permito una cierta gama de escogencia entre trabajos que tengan una misma dificultad, pero que les permita tener una empatía con el trabajo que van a escoger, porque Está el bueno. resultado es muchísimo, muchísimo mejor. Porque, Claro. claro, a ti te entusiasma dibujar algo que te gusta. En vez, yo no sé, te pongo a dibujar una rana y tú dirás, ay, yo una rana no me gusta dibujar. Entonces, eso ha permitido que las clases fluyan, digamos, muy bien, que fluyan bien. Y luego cada alumno necesita más o menos, digamos, insistir sobre un tema de acuerdo a su capacidad. Digamos que ese Claro. es el, te he resumido en dos palabras lo que es el programa, que claro que es mucho más amplio, pero se puede Claro. resumir en estas cuatro palabras. Y cuando llegamos al óleo, pues empezamos de nuevo con detalles y poco a poco vamos aumentando la dificultad. Y trato siempre, una cosa que siempre les digo a todos, la referencia tiene que ser buena. No se puede trabajar con una referencia mediocre, con mal color, con mala definición, porque terminarás haciendo un trabajo mediocre, especialmente si estás empezando, ¿no? Porque donde necesitas absolutamente ver lo que estás copiando. Totalmente. Sí. Totalmente. Bueno, Patricia, Súper ahí bien. más o menos te bombardeé preguntas, pero creo que has podido responder un poco Bueno, todas las espero dudas. digamos, satisfecho la curiosidad del momento. Sí, hay muchos alumnos tuyos o exalumnos que te están dejando saludos. Sí, Alguien ¿verdad? pre. Algunos se ríen, dice el pato, porque hubo una época que yo empecé con caricaturas. Ah, okay. Empecé a enseñarles a medir con caricaturas. Y después me dije, bueno, ok, la caricatura es muy linda, se aprende a medir muy bien, pero puedo enseñarles a medir ya directamente dibujando un ojo y así agilizamos un poco el camino. Claro. Sí. ¿Qué tenías un pato Donald? Bueno, sí, les ponía las caricaturas de Disney. Tú sabes que las caricaturas de Disney tienen la facilidad que hay muchos círculos, ¿no? Sí. Porque si buscas otras caricaturas de estas japonesas, son muy lineales. Mientras Ajá. Disney es, digamos, el círculo en todas partes. Entonces enseñan muchísimo, enseñan y sueltan la mano. Además que son bonitas. Las caricaturas de Disney son Divertido. muy lindas. Son hermosas, Sí, sí. son Te preguntan hermosas. cuál era la paleta que dijiste que tenías. Bueno, mira, depende. O sea, para hacer pieles así muy, digamos, muy blancas, de esas pieles transparentes, yo he descubierto una.
un gris cálido de Gamblin, de la marca Gamblin, que es una base para el tono carne fantástico, ¿ok? Que te permite hacer una primera capa. Tú con ese gris y le agregas, no sé, un pardo. Yo le agrego siempre un tono que para mí es fundamental en casi toda mi obra, que es el Bruno de Cassel, ¿ok? O Tierra de Cassel, pero de la marca Lucas. Porque el Bruno de Cassel, tú sabes que tú sabes los matices según la marca van variando, van cambiando. Entonces, si Claro. yo te digo solo Bruno de Cassel y tú lo compras en otra marca, va a variar el tono. Sí. Y ya no es, de hecho, un alumno una vez me trajo otra marca y yo dije, oh, Dios mío, esto es otra cosa. No, el Bruno de Cassel de la marca Lucas, que es un matiz fantástico porque parece un pardo, pero es aviolatado. Es un pardo aviolatado. Y es fantástico porque es semitransparente. Entonces, si tú lo pones en más de una capa, resulta una tonalidad muy fuerte, muy oscura. Pero si lo usas en una sola capa, te permite hacer unas transiciones y unas veladuras fantásticas. Entonces, tú mezclas ese gris con el Bruno de Cassel para las sombras y ya tienes una base para estas pieles así transparentes, ¿no? A las que, por supuesto, hay mucho de otros grises, azules, otros violetas y rosados. Ok, esos básicamente son los, digamos, los matices esenciales para estas pieles tan transparentes que yo llamo lunares, ¿no? Y luego, claro, las pieles donde ya son mucho más cálidas, ya todos sabemos que tenemos que usar los, digamos, los carnes con los. Hay una tonalidad hermosa que no es el rojo inglés, que el rojo inglés es muy sólido. Y digamos, muy difícil de manejar para un principiante, lo sustituyo con un rojo óxido, pero de una marca que está aquí en Venezuela, afuera no la hay, que es la marca Tenea, que es el mismo rojo inglés, pero más transparente, porque ya el rojo inglés es sólido, mientras que este es semitransparente y te permite hacer unas veladuras estupendas. Entonces, en las pieles cálidas, pues usamos todo lo que nosotros sabemos, carnes con ocres, rojos, pardos. Ok, pero esas pieles son más conocidas, son más, digamos, más frecuentes de trabajar. Estas en vez blancas son las más difíciles porque no, usualmente no se trabajan. No sé qué otra cosa quieres preguntarme. Recién decías algo de las transparencias y las veladuras. ¿Trabajas con capas muy livianas? Sí. Realmente no hay nada de pasta sobre mis óleos, ¿no? O sea, sobre mis cuadros. Mis cuadros son, digamos, realmente muy suaves. De hecho, algunos se preguntan si ha pasado el pincel por ahí, ¿no? Digo, sí, digo, porque yo trabajo capa sobre capa, capa sobre capa, y no dejo nunca ningún reborde de nada, ni ninguna textura. Si hago una textura, la hago yo, la hago, la produzco, mas no la tengo, digamos, por materia, por material. Que un día de estos voy a hacer una prueba, voy a trabajar con un gesso, digamos, voy a modelar más el gesso y voy a trabajar con una base de gesso Interesante. más fuerte. O sea que tenés poca pasta. Yo pensé que eran más matéricas. ¿Y el blanco No. que el blanco es un poco el blanco de la base o el blanco es el blanco del que pones color blanco? No, no, el blanco es agregado, ¿no? O sea, sí. De hecho, fíjate que yo trabajo siempre sobre gris, precisamente para que esas tonalidades claras tengan otro valor, tienen otros valores, O sea, es gris, pero a la vez es un gris de un valor medio, no es un gris tan luminoso, ¿no? Medio, 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 sí, indiscutiblemente. Sí, y te iba a preguntar algo más. Entonces, lo haces transparente. ¿Y qué medio usas para hacer la transparencia? El aceite de linaza, no siempre, ¿no? Muchas veces uso óleos que son un poquito más transparentes, pero claro, en las pieles no siempre consiguen las tonalidades semi o transparentes. Entonces uso capas con aceite de linaza, hago mis mezclas, le pongo un poquito de aceite de linaza y voy creando capa sobre capa. Que eso también te da una cierta profundidad en la pintura, que no se ve, se siente, porque esa capa sobre capa va creando estratos que te hacen sentir una cierta profundidad dentro del color. Claro, y entonces, ¿cuántas capas le aplicas más o menos?
Oye, depende mucho de la obra. No tengo un número específico de capas. Yo lamentablemente tuve que subir porque te había dicho que no tenía ninguna pieza empezada. Sí tengo una pieza empezada, pero en el taller, que es No de te un preocupes. workshop que empezó y con la pandemia quedó a mitad y me hubiera Claro. gustado enseñarla. Lamentablemente está en el taller. Entonces, pero yo hago una primera capa. En mi primera capa de trabajo ya tú ves todos los las tonalidades, ves las luces y la sombra. No hago una primera capa monócroma. Generalmente trabajo ya con bastante color, pero muy suave. Entonces, después tengo una segunda capa seguramente. Y luego, dependiendo del resultado, puedo tener una tercera capa o puedo sencillamente tener una última capa donde empiezo a hacer detalles, donde empiezo a hacer un poco más de texturas, si quiero hacer algún poro más relevante. En verdad, si quiero hacer relevante algunas arrugas, eso lo hago en una tercera capa. En la segunda todavía trabajo volumen y color. Claro. Muy bueno. Bueno, buenísimo. Bueno. Buenísimo, Patricia. Gracias por la paciencia para responder todas las consultas. No, imagínate. Bueno, Ha sido un pude leer placer. algunas, las que pude, seguramente se me pasaron algunas, pero te agradecemos muchísimo por tu tiempo y tu predisposición y toda tu buena onda. No, gracias. Gracias a ti por este conversatorio. Me encantó hacerlo. Y bueno, como te dije antes, pienso que estás haciendo una labor muy linda. Pienso que estás permitiendo que artistas que quizás no, bueno, tú has entrevistado muchos muy conocidos, pero habrán otros que quizás un poco menos y que se van a beneficiar mucho de tus entrevistas. Así Ojalá. que bueno, bella labor y te felicito nuevamente por tu trabajo. A mí me encanta tu trabajo, me Ah, parece muchísimas. buenísimo, Muchísimas buenísimo. gracias. De hecho, lo publicito en el chat de mis alumnos y Ah. te digo a todos que te sigan, sí. Buenísimo, gracias. Gracias, Patricia. Igualmente. Bueno, Alejandro, un placer, de verdad. Igualmente, igualmente. Un fuerte abrazo y espero que sigas bien allá en Caracas, que estén bien y que Gracias. terminemos todos un buen año. Gracias, igualmente, Así sí. que también le dejo un abrazo y un saludo a todos los que nos acompañaron. Más de 100 personas que Seguro. estuvieron escuchando atentamente todo este Ah, tiempo, así que les qué dejamos bien. saludos. Bueno, un saludo para todos y gracias por seguirnos, porque realmente nosotros sin ustedes, no, tampoco es bonito, ¿no? Un artista necesita el aplauso y el reconocimiento y el amor de ustedes. Totalmente. Bueno, Gracias, saludos Alejandro. Patricia, saludos, chao, chao, Saludos. chao. Dale, pues.